Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a ir esperando a que os conectéis. Yo mientras me voy a ir presentando para todos aquellos que todavía no me conocéis. Mi nombre es Aurora, soy Aurora Muñoz, soy farmacéutica y profesora de flamenco. No sé si, bueno, os voy a dejar también mi Instagram, ¿vale? Para que, bueno, todas las preguntas que tengáis sobre la clase de hoy o si queréis hacer clases conmigo, que estoy haciendo ahora muchas clases online porque no las puedo hacer presenciales. Y bueno, están saliendo la verdad que muy bien, estamos muy contentos, nos ayuda mucho a animar un poco estos días de confinamiento. Y deciros eso, que mi Instagram es arroba auromuoz, auromuoz, ¿vale? Arroba auromuoz. Y bueno, hoy vamos a hacer un poco, porque sí es verdad que la Feria de Sevilla fue la semana pasada, pero todavía tenemos la Feria de Jerez, la de Córdoba, o sea que bueno, y además nosotras vamos a bailar durante todo el año. No sé si os pasa que muchas veces, bueno, nos dicen en una boda, en una fiesta, en un bautizo, ¿no? Que viene algún grupito y muchas veces pues ha pasado que os quedáis así un poco bloqueadas porque, o paradas porque no sabéis cómo salir del paso. Pues bueno, yo hoy os quería enseñar un poco las nociones así más básicas y más sencillas para que, bueno, pues para que aprendáis a bailar sevillanas y que cuando vengáis todos a la feria de Sevilla, de Córdoba, de Jerez, que seguramente que nos estéis viendo de muchas partes de España y del mundo, pues bueno, pues no os quedéis así un poco bloqueados o bloqueadas sin saber qué hacer. Entonces yo hoy quería pues daros bueno, esta clase para ayudaros un poco también a que el día sea más fácil y más llevadero y que la tarde, bueno, y que os acostéis hoy súper contentas de haber bailado y bueno, ayudaros también a que eso, si venís el año que viene a España, a Sevilla, a Córdoba, a Jerez, que sepáis bailarla y no os quedéis nunca bloqueadas porque no sabéis qué hacer, ¿vale? Entonces, lo primero que yo suelo hacer, bueno, súper importante que me vayáis preguntando dudas, todas las dudas que tengáis, me podéis ir preguntando, o sea, yo voy a ir explicando, pero voy a ir leyendo vuestras preguntas para todas las dudas que tengáis. Ir corrigiéndolas, ¿vale? De todas formas, yo lo voy a hacer muy sencillo, muy despacio para no agobiaros y siempre empiezo un poco por las cosas más importantes de las sevillanas, ¿vale? Entonces, para mí lo más importante y lo primero que siempre suelo decir es que la sevillana es un baile de pareja. ¿Sí? O sea, nosotras en las sevillanas no vamos a bailar solas, vamos a bailar con una persona enfrente nuestra. Es un baile que se baila en pareja y que se baila una persona enfrentada a la otra, ¿vale? Dos personas enfrente, vamos. Y es un baile, pues bueno, por aquí me preguntan que de dónde es mi camisa. Mi camisa es de Rocío Peralta. ¿Vale? Es una colección que ha sacado para Scalpers, para la marca Scalpers. Así, bueno, luego si no la enseñaré, viene también como con un pantalón de flecos muy, muy mono y muy, muy para la ocasión, muy para la feria. Y eso, es una colección que ha hecho Rocío Peralta para Scalpers. Entonces, lo que os decía, vamos a empezar de una de haciendo lo más fácil para mí. Y lo más complicado a la vez, que es el movimiento de las manos, ¿vale? El movimiento de las manos y el movimiento de los brazos, súper importante. ¿Por qué? Porque las sevillanas, ¿vale? Que hay cuatro sevillanas y siempre cada sevillana tiene tres partes. ¿Qué pasa? Que siempre va a haber tres pasos que se van a repetir mucho en las cuatro sevillanas y son el paseillo, la vuelta y la pasada. Entonces, esos tres pasos es muy importante que lo aprendamos bien, porque al final, como son los pasos que más vamos a repetir,
es importante tener una buena técnica para, bueno, pues como es lo que más vamos a hacer, al final es donde la gente más se va a fijar. Entonces, lo primero, ¿vale?, por donde yo suelo empezar es en el movimiento de las manos. Entonces, muy sencillo, vamos a colocar las manos de la siguiente manera. Los brazos, si me pongo de perfil, ¿veis? Los brazos tienen que estar siempre redonditos, ¿vale? Como si estuviéramos cogiendo una pelota de gimnasio, de pilates, ahí. Y los dedos, vamos a intentar unir el pulgar con el corazón, ahí, ¿vale? Entonces, ahí vamos a tener los dedos, ¿sí? Vamos a unir los dedos y vamos a ir moviendo las manos y siempre hacia un lado y hacia otro. Es decir, yo no voy a mover las manos siempre hacia adelante o no voy a mover las manos siempre hacia detrás, ¿sí? O sea, nunca hacia afuera ni nunca hacia adentro. Es decir, tengo que hacerlo hacia los dos lados. Vamos a hacer hacia afuera y hacia adentro, hacia afuera y hacia adentro. ¿Veis? Es muy importante ir cambiando las direcciones de las manos. Una hacia afuera, otra hacia adentro. Una hacia afuera y otra hacia adentro. Y muy importante que el dedito gordo, sí, este dedo no se quede así. El dedo como que se esconde con y se une como con el dedo corazón, ¿vale? Y lo vamos a hacer ahí. Siempre hacia dos movimientos. Una hacia afuera y otra hacia adentro, ¿vale? Uno hacia afuera, otro hacia adentro, ¿sí? Uno hacia afuera, otro hacia adentro, uno hacia afuera y otro hacia adentro. Que es también muy importante que los codos no se caigan, ¿vale? No hacemos este movimiento con los codos. Es decir, yo del hombro a la muñeca, esto tiene que estar muy fuerte, muy, muy apretado ahí, muy duro. Y la espalda muy derecha, no podemos estar así, ¿vale? Estamos derechas. Y los codos nunca, nunca, nunca se caen, siempre altos. Nunca hacemos así ni así. ¿Veis? Nunca el brazo estirado, siempre redondito. Los codos tiran como hacia el techo, hacia arriba, ¿vale? Ahí. Ese sería si lo hacemos hacia abajo. Si lo hacemos hacia arriba, sería exactamente igual. Yo coloco mis brazos arriba y el movimiento de las manos es igual. Uno hacia afuera, uno hacia adentro. 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 Ahora vamos a ir bajando el brazo derecho, muy importante. Los brazos se bajan por fuera, ¿vale? Vamos a ir bajando por fuera, ¿sí? Y vamos a subir por dentro. Bajamos por fuera y subimos por dentro. Bajamos por fuera, subimos por dentro. Bajamos por fuera, subimos por dentro. Muy importante. Fuera y dentro. Fuera y dentro. Muy importante que cuando subo, el brazo no se cruza. Sí, o sea, tenemos que imaginar que tenemos una línea que nos divide en dos, la parte derecha y la parte izquierda. Entonces, cuando yo muevo mi brazo derecho, no puedo cruzar hasta ahí. No, tengo que llegar hasta la mitad del cuerpo, ¿vale? ¿Por qué? Porque si yo lo cruzo, el codo, o sea, lo que es la axila, se me va a pegar al pecho. Entonces pierde como amplitud el movimiento y no se ve tan bonito. Entonces tenemos que abrir los brazos como si quisiéramos coger a alguien, ¿vale? O como si quisiéramos coger algo, y de ahí lo traemos hasta la mitad del cuerpo, hasta nuestra línea que nos divide en dos, derecha e izquierda, y a partir de ahí subimos. Igual con el izquierdo, bajo, llego hasta la mitad y subo, bajo, llego hasta la mitad y subo, bajo, llego hasta la mitad, subo, bajo, mitad, subo, bajo, mitad, subo, ¿vale? Muy importante, 1, 2, 3, lo hacemos en 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, una vez más,
1, 2, 3, 1, 2, 3, la última vez, 1, 2, 3, ¿vale? Quizás me vais a decir que os duelen un poco, los brazos. Puede ser, porque es verdad que el movimiento al final, al estar utilizando mucho la parte del hombro, pues sí que es verdad que, bueno, que vais a tener incluso mañana seguramente agujetas. Pero bueno, nos va a venir muy bien, porque así tenemos los brazos fuertes y vamos a hacer 2 en 1. Vamos a bailar y a la vez nos vamos a poner fuertes. Lo más importante también a la hora de bajar el brazo es que la cabeza acompañe al brazo, ¿vale? Yo no puedo bajar mi brazo derecho y tener mi cabeza mirando al frente, no. O sea, yo voy a bajar mi brazo derecho y mi cabeza va a mirar hacia la derecha. Una vez que llega el brazo a la mitad, ya miro arriba, ¿vale? Voy hacia la izquierda y ya miro arriba. Voy hacia la derecha y miro arriba, voy hacia la izquierda y miro arriba, ¿vale? Ese es el movimiento principal de brazos con el que nos vamos a encontrar cuando hagamos las sevillanas, ¿sí? Vamos a bajar por fuera, vamos a subir por dentro, vamos a bajar por fuera, vamos a subir por dentro. Normalmente es así, luego va a haber algún brazo que vamos a utilizar los brazos también, os lo voy a enseñar y luego vamos a dividir las sevillanas en las 4. Pero voy a enseñar lo que son los movimientos de brazos más habituales o más característicos que solemos utilizar en las sevillanas para que los vayamos practicando juntas. Entonces, luego hemos hecho el movimiento de brazos hacia arriba, ¿no? Bajando y subiendo. Pues ahora vamos a hacer, partiendo de que tenemos los brazos aquí en las caderas, ¿sí? Para ponerme los brazos en las caderas, yo siempre digo a todas mis alumnas que es muy importante cómo pongamos los brazos aquí, ¿sí? Mirad, los nudillos nos los vamos a apoyar aquí en lo que son los huesos de las caderas, ¿sí? No, y el codo va a estar formando un ángulo de 90 grados, ¿vale? No vamos a hacer esto con el codo, ni vamos a hacer esto hacia adelante porque entonces no se nos ve. Esto tiene que estar largo, ¿vale? Nuestro cuello está hacia arriba, largo. Y los codos bien ahí. Pues vamos a hacer un movimiento que va a hacer. Lo tiro, lo traigo. Lo tiro, lo traigo. Sí, damos una vuelta, tiramos la mano hacia afuera, una vuelta, la recogemos. Fuera y dentro, y la cabeza acompaña, fuera y dentro, acompaño con la cabeza, fuera, dentro, fuera, dentro, fuera, dentro, fuera, dentro, muy bien, fuera, dentro, fuera, dentro, fuera, dentro, ¿sí? Eso lo vamos a utilizar mucho también en ese movimiento. Y luego vamos a utilizar también el siguiente movimiento. Vamos a partir de aquí y vamos a ir subiendo los brazos siempre sin llegar a estirarlos, ¿vale? O sea, los vamos a subir por donde tenemos los huesitos de las caderas, por ahí arriba, ¿vale? ¿Para qué? Para que el brazo se vea redondito y así quede más bonito que si hacemos este gesto con los hombros hacia detrás y estirados, ¿vale? Entonces, de aquí vamos a ir subiendo los brazos en 8 tiempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué vamos a intentar? Pues que cuando vayamos subiendo los brazos, las manos no siempre giren hacia adentro o las manos no siempre giren hacia afuera. Vamos a ir girando hacia los dos. Uno hacia afuera, uno hacia adentro, uno hacia afuera, uno hacia adentro, uno hacia afuera, uno hacia adentro, uno hacia afuera, uno hacia adentro. ¿Sí? Eso también es muy importante que lo aprendamos bien. El movimiento de los brazos hacia arriba, el movimiento de los brazos hacia abajo y el movimiento de los brazos subiendo hacia arriba. ¿Vale? Luego vamos a aprender a hacer lo que es las vueltas, ¿vale? Súper importantes. Las vueltas, yo por lo menos, las vueltas siempre las hago
con los brazos arriba, ¿vale? Y luego voy a bajar los dos brazos. Imaginaros, vamos a partir de aquí con los brazos arriba. Vamos a girar y vamos a terminar con el brazo izquierdo abajo, ¿sí? El movimiento sería bajo, dentro, izquierdo, entre tiempo. 1, 2, 3. Y el izquierdo es el que se queda abajo y damos una vuelta a la mano para señalar que hemos acabado, ¿vale? Ahí vamos. 1, 2, 3. ¿Sí? Otra vez. 1, 2, 3. Una vez más. 1 y 2. 1, 2, 3. En 3 movimientos. 1 y 2. 1, 2, 3. ¿Sí? ¿Veis que ese 3 es muy importante? Este gesto que hago con las dos manos. ¿Veis? Yo es como que tiro hacia afuera las dos manos, ¿vale? Muy, muy, muy importante. Y en la vuelta simplemente es hacer una vuelta sobre nosotras mismas, ¿vale? Vamos a girar y vamos a acabar, ¿sí? Bueno, ahora vamos a hacer lo que sería primero sin música para que lo veáis bien, lo que sería la estructura de la primera sevillana, ¿vale? Lo vamos a hacer primero sin música y luego lo haremos con música para que lo veáis y para que lo entendáis bien. A ver, voy a poner el teléfono de manera que me veáis tanto los brazos como los pies, ¿vale? Vamos a ponerlo ahí y aquí me vais a ver perfectamente tanto los brazos como los pies. Perfecto. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. La sevillana vamos a empezar aquí, con nuestro pie derecho delante. Bueno, este es el pantalón que os quería enseñar, que antes no se veía bien, ¿vale? Con los flecos. Es de Rocío Peralta para Scalpers. Ahí os lo dejo, ¿vale? Para que podáis tener la colección entera en Scalpers, por si queréis echarle un vistacito en la web. Entonces, vamos a partir de esta base. Vamos a tener el pie derecho delante y vamos. ¡Ay! Perdonadme que se me ha caído el teléfono. A ver, vamos a ponerlo así para que no se caiga. Perdonadme, que estas son las cosas del directo. Ahí, ahora. Entonces, vamos a tener la pierna derecha delante, ¿sí? Y vamos a ir subiendo los dos brazos hasta que empiece la letra de la sevillana. Una vez que subimos los dos brazos, vamos a empezar a hacer los paseillos. Haríamos paseillo con la izquierda. 1, paseillo con la derecha, 2, paseillo con la izquierda, 3, son 5, ¿vale? La voy a repasar, paseillo, 4, paseillo, 5, y ahora nos pasaríamos y nos quedaríamos del otro lado, ¿sí? El paseillo es muy fácil, para la que no lo sepáis, son 6 pasos, haríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Esos son los 6 pasos que tiene un paseillo. En todas las sevillanas hay paseillos, pero por ejemplo en la primera, que es la sevillana que vamos a hacer ahora, en la primera parte hay 5 paseillos. ¿Qué os quiero decir con eso? Que cada paseillo, además es importante que sepáis que cada paseillo se dirige hacia una diagonal. Si yo empiezo con el pie izquierdo, yo me voy a dirigir hacia mi pie, hacia mi diagonal izquierda, ¿vale? Si empiezo con la derecha, me dirijo hacia mi diagonal derecha. Entonces haríamos de aquí paseillo con la izquierda, 1, derecha, 2. Bajamos el mismo brazo del pie que avanza. 3, derecho, 4, izquierdo, 5 y pasada. ¿Veis? En la pasada yo levanto mi piernecita izquierda para que el vuelo del traje, o por ejemplo en este caso el pantalón, se vea, ¿vale? Y cruzo con mi brazo contrario y de ahí ya subiríamos arriba, ¿sí? Entonces, lo repito otra vez, ¿vale? Haríamos
un paseillo, ¿vale? Bueno, 5 paseillos y una pasada. Y ahora comenzaríamos con la segunda parte. 1 y 2. Paseillo izquierdo. Paseillo derecho. Paseillo izquierdo. Paseillo derecho. Paseillo izquierdo. Y ya nos pasaríamos, ¿vale? Bueno, ahora nos pasaríamos y supuestamente nos quedaríamos en el otro lado, del frente, pero como yo quiero que me veáis bien, nos vamos a quedar siempre, yo me voy a quedar siempre de frente hacia vosotras, ¿vale? Entonces, una vez que nos hemos pasado, ahora vendría un paseillo y ahora vamos a hacer detrás, al lado, delante, punta, 1, detrás, al lado, delante, punta, 2, 1, 2, 3, punta, 3, 1, 2, 3, punta 4. Y de ahí nos volveríamos a pasar. ¿Vale? Ese paso es muy fácil. Se hace detrás, al lado, delante, punta. 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 ¿Sí? Muy sencillo. Y de ese paso se hacen 4. ¿Vale? 1 hacia cada lado. Primero se empieza hacia la derecha, luego la punta con la izquierda, luego se repite derecha y la última vez con la izquierda. Y ya de aquí cerraríamos el pie y nos pasaríamos con la derecha. ¿Vale? Eso sería la segunda parte. Ahora vendría la última parte, que vamos a hacer un paseillo y 4 pasadas. 1, primero con la derecha, luego con la izquierda 2, derecha 3, izquierda 4 y llegaríamos otra vez a nuestro sitio con los brazos arriba. Damos la vuelta y terminamos con nuestro brazo y nuestra pierna izquierda. En las pasadas yo lo que hago es bajar cada vez un brazo. Primero el derecho, izquierdo, derecho, 1, 2, 3, izquierdo. ¿Veis? El brazo contrario a la piernecita que tengo delante, ¿vale? Contrario. Y el cuerpo intento tirarlo un pelín hacia ahí. ¿Veis? Como cruzado. Brazo cruzado con mi pierna. 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿Sí? Y de ahí ya damos la vuelta y acabamos, ¿vale? ¿Cómo vais por aquí? Guardad el directo, sí, lo guardo. Entonces, vamos a repetir otra vez la primera entera, desde los paseillos hasta el final, ¿vale? Son 5 paseillos, una pasada, un paseillo, 4 detrás, al lado, delante, punta, una pasada y 4, o sea, un paseillo, 4 pasadas y el final, ¿vale? Hola desde Miami, hola, ¿qué tal? Qué bien desde Miami, qué alegría. A mí me encanta Miami. He estado un par de veces, me parece increíble. Muchísimas ganas de volver a ir. Bueno, lo que decía, vamos a volver a hacer la primera entera, ¿vale? Entonces, estamos aquí y subimos los brazos y empezamos. Paseillo izquierdo, 1. Paseillo derecho, 2, izquierdo, 3, derecho, 4, izquierdo, 5, pasada, ¿vale? Segunda parte, paseillo, detrás, al lado, delante, derecho, detrás, al lado, delante, izquierdo, detrás, al lado, delante, derecho, detrás, al lado, delante, izquierdo, y pasada. Última parte, paseillo, 4 pasadas, derecha, izquierda, derecha, izquierda y una vueltecita, ¿sí? ¿Qué tal? ¿Lo estoy explicando bien? Muchas gracias. Hola desde Moscú, hola. Qué bien que estéis desde todas partes del mundo. Bueno, ¿tenéis alguna duda de la primera para poder hacerla ya con la música?
¿vale? Así lo vamos a hacer con música y nos animamos un poquito, porque yo, la verdad, que canto fatal. Si lo tenemos que hacer conmigo cantando, desde San Antonio, Texas, pues mira, también he estado en Texas. Bueno, fue un poco de paso, pero sí, he pasado por ahí. Iba a bailar por allí. Venga, entonces, vamos a hacer la primera sevillana con música, ¿vale? Que lo que acabamos de hacer explicándolo lentito, pues lo vamos a hacer ahora con la música, ¿vale? Vamos a poner una sevillana rapidita, bueno, rapidita, con la velocidad que os encontraríais en la feria, ¿vale? Y a ver, y lo vamos a hacer con música y luego explicamos la segunda, ¿vale? A ver. Venga, empezamos. Vamos tocando la cuerda. ¿Bien? A ver por ahí cómo lleváis la primera. Hola, Aurora. Me alegro que os esté gustando. Bueno, vamos a hacer la segunda, ¿sí? Para que nos dé tiempo a hacer las cuatro, aunque sea un poco por encima, pero vamos a intentar que nos dé tiempo a hacer las cuatro. Vamos a empezar por la segunda. Es muy sencilla. Empieza siempre con un paseillo, ¿vale? Hacemos un paseillo. Y ahora hacemos tres circulitos. 1, 2, 3, primero con la derecha. 1, 2, 3, izquierda. 1, 2, 3, derecha. 1, 2 y 3. Damos una vuelta, subimos los brazos y nos pasamos. ¿Vale? Esa es la primera parte. Los pies hacen lo siguiente. 1, 2, 3, circulito con la derecha. 1, 2, 3, circulito con la izquierda. 1, 2, 3, circulito con la derecha. 1, 2 y 3. ¿Sí? Son tres circulitos. Uno con la derecha, otro con la izquierda, otro con la derecha y el último ya no tiene circulito. El último acaba en el 1, 2, 3. Y no hay circulito. ¿Vale? Entonces, haríamos paseillo y hacemos 1, 2, 3, circulito. 1, 2, 3, circulito. 1, 2, 3, circulito. 1, 2, 3 y paro. Vuelta, ¿vale? La vuelta, cruzamos la pierna derecha y nos pasamos, ¿vale? Con los brazos, pasillo. 1, 2, 3, en el circulito me asomo y mi cuerpo, ¿vale? ¿Lo veis? Ahí. Y la cabeza siempre por encima del codo, ¿vale? Y el bracito ahí delante. 1, 2, 3, circulito al otro lado. 1, 2, 3, circulito a la derecha. 1, 2 y subo arriba. Doy la vuelta, vuelvo a subir arriba y me paso, ¿vale? Esa es la primera parte. La segunda parte. Hacemos un paseillo y nos traemos los bracitos a la cadera, ¿vale? Paseillo y bracito a la cadera.
ahí es como que me traigo algo hacia mi cadera. Abro las manos y traigo, ¿sí? Paseillo y traigo. Y ahora mira lo que vamos a hacer. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y recojo. ¿Vale? Los pies muy sencillos. Un, dos, tres. 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 ¿Vale? Un, dos, tres. Y ahora acompañamos con la mano y con el cuerpo, que lo vamos a flexionar como si nos cortaran por aquí. Vamos a doblar nuestro cuerpo y lo estiramos. Doblo, estiro. Doblo, estiro. Y la cadera hay que moverla, también muy importante. Entonces, haríamos paseillo y recojo aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Subimos arriba los brazos. En el último, me traigo arriba los brazos, ¿vale? Muy importante porque ahora vamos a hacer una vuelta y tenemos que tener los brazos arriba. De aquí ya nos pasaríamos, ¿sí? El último, seis, subo, vuelta, subo y ya me paso con la pierna derecha, ¿vale? O sea, golpe con la derecha, patadita con la izquierda, ahí. Y la última parte haríamos un paseillo y me vuelvo a traer los bracitos aquí. Ahora vamos a hacer un círculo en ocho tiempos y vamos a ir girando por aquí, por aquí, por aquí, hasta que volvemos a nuestro sitio. Haríamos cuatro para llegar a justo el sitio de frente y los otros cuatro para llegar a nuestro sitio, ¿vale? O sea, serían en total ocho. Entonces, lo vamos a hacer como os he explicado antes, subiendo los brazos, ¿sí? Ahí, en ocho tiempos, despacito, ¿vale? Haríamos un paseillo y me traigo los brazos. Uno, con la cadera. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Doy la vuelta y termino. ¿Sí? Vale. ¿Tenéis alguna duda hasta ahí? Me preguntan por aquí que dónde doy clases. A ver, yo, como os decía antes cuando me he presentado, yo doy clases online y presenciales. Lo que pasa es que ahora las presenciales no las podemos hacer. Entonces las estoy haciendo online, pero cuando las hago presenciales, hago cursos intensivos, tanto en Barcelona, como en Sevilla, como en Madrid. O sea, voy un poco por todo el mundo dando clases. Y ahora las estoy haciendo online, que la verdad que, como os decía antes, están saliendo bastante, al final, ¿no? Yo era la primera que decía, bueno, pero hacer una clase con el móvil, tal, bueno, pues al final están teniendo mucho éxito porque es verdad que nos vamos acoplando un poco al ritmo de vida de cada uno y buscamos los huequitos y la verdad que bueno, con la tecnología de hoy en día se ve todo muy bien y muy claro y la verdad que están funcionando genial. Entonces, si queréis dar alguna clase conmigo, simplemente me podéis escribir a mi Instagram, que es @auromuoz, 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 ¿vale? Ahí lo dejo. Tengo muchas clases ya, pero bueno, yo estoy siempre encantada de coger a gente. Y yo doy clases de domingo a domingo, o sea, no me importa el fin de semana, y nos vamos acoplando cuando venga mejor a vosotras, por la mañana, al mediodía, por la tarde, o sea, yo no tengo ningún tipo de problema, ¿vale? Así que nada, vamos a hacerla con música, a ver qué tal, y ahora me vais comentando, ¿vale? La segunda con música. Ahora, uno, dos, tres, cuatro,
vamos bajando el brazo y la repetimos otra vez. ¿Cómo vais? ¿Podemos hacer la tercera? ¿O queréis que repasemos alguna duda que tengáis de la primera o de la segunda? Nos quedan 20 minutitos. Yo creo que podemos seguir con la tercera y la cuarta. Y bueno, y así por lo menos hemos hecho un repasito general de las cuatro sevillanas. Aunque me gustaría hacerlo un poquito más lento, pero claro, para que me dé tiempo a hacer las cuatro, pues tengo que hacerlo un poco así rápido. Pero bueno, veo por aquí que vais bien, ¿no? Entonces, ¿tenéis alguna duda de la primera y de la segunda? Venga, pues empezamos por la tercera, ¿vale? Para que podamos repasar las cuatro. La tercera, muy sencilla también. Vamos a hacer primero con los pies, ¿vale? Hacemos un paseillo y damos, me voy a recoger el pantalón para que veáis los pies. Hacemos un paseillo y una vuelta. Y empezamos con la derecha a marcar. Uno, dos y... En el 3 me pongo de frente, ¿lo veis? Estoy de perfil y muevo mi pierna derecha. Muy importante que el pie, en vez de ahí, enseñemos la punta, ¿vale? Para que se vea la pierna más bonita. Ahí, el pie en punta. 1, 2, 3 de frente. Doy otra vuelta y ahora me pongo hacia el otro perfil. Y muevo la izquierda. Ahora con la izquierda solo la muevo una vez, ¿vale? Una, en el 2 me pongo de frente. Y ya nos pasaríamos, ¿sí? Otra vez, haríamos paseillo y una vuelta hacia la izquierda. Derecho 1, 2, 3. Otra vuelta hacia el otro lado y con la izquierda 1, en el 2 nos ponemos de frente y en el 3 nos pasamos. Con los brazos haríamos paseillo y vuelta y movemos pie derecho, con lo cual bajamos el brazo derecho. Brazo y pie tienen que coincidir, ¿sí? No podemos hacer esto. ¿Por qué? Porque además si hacemos esto, como tenemos a la pareja enfrente, le vamos a dar el brazo. Entonces queda feo que le estemos dando con el brazo, ¿vale? Ahí para que podamos mirar a nuestra pareja. Y haríamos 1, 2 y en el 3 nos ponemos de frente y subimos el brazo. 1, 2, 3. Damos una vuelta hacia el otro lado y con la izquierda. 1, nos ponemos de frente 2 y nos pasamos en el 3. ¿Sí? Otra vez. Paseillo y damos una vuelta hacia la derecha. Movemos derecho. 1, 2, 3. Damos una vuelta hacia la izquierda. Movemos. 1, el izquierdo sube y ya nos pasaríamos, ¿sí? Segunda parte, muy fácil, hacemos un paseillo y nos vamos a girar hacia nuestra derecha y vamos a hacer el taconeo. El taconeo es muy fácil, son 3 golpecitos. 1, 1, 2, 3, bueno, 4, ¿vale? 1, 1, 2, 3, nos giramos hacia el otro lado y empezamos con la otra pierna. 1, 1, 2, 3. Y hacia el otro lado y con la otra pierna. 1, 1, 2, 3. Damos una vuelta y nos pasamos, ¿vale? Con lo cual, la segunda parte hacemos un paseillo y 3 taconeos. Y ya luego una vuelta. Los brazos. Paseillo y subimos los bracitos y los bajamos ahí y nos colocamos aquí. Brazo derecho lo cogemos en la cadera, ¿vale? Si tenéis, por ejemplo, una camisa, la podemos coger con estos dos deditos, nos podemos coger un pellizquito y la colocamos ahí, ¿vale? Un pellizquito ahí. Y con la otra mano, delante.
Muy importante que no llegamos a estar de perfil del todo, porque si no, no se nos ve bien el cuerpo, se nos ve como solo una mitad. Entonces, nos giramos ahí. Estamos, como siempre, mirando hacia las diagonales, ¿vale? Para que el cuerpo quede más bonito, más esbelto y no se nos vea solo una mitad del cuerpo. Entonces, estoy hacia mi diagonal y empiezo con la derecha. 1, 1, 2, 3. Giro hacia el otro lado. 1, 1, 2, 3. Giro hacia el otro lado. 1, 1, 2, 3. Es muy importante en este paso que mováis bien las caderas, ¿vale? Muy importante. Y también es muy importante cómo colocáis el brazo de delante, ¿vale? Nada de hacerme así con el brazo estirado, no. Ahí redondito y movemos la caderita, ¿sí? 1, 1, 2, 3, y al otro lado, 1, 1, 2, 3. Subimos los bracitos por dentro, vamos la vuelta, volvemos a subir y ya nos pasaríamos, ¿vale? Y la última parte, muy sencilla, hacemos un paseillo, nos pasamos y nos quedamos de perfil y hacemos 1, 2, 3, 4 y giro. Marco, recojo, vuelta y acabo. ¿Vale? O sea, sería un paseillo, nos pasamos bajando los dos bracitos y nos quedamos de perfil con el brazo izquierdo, perdón, el derecho arriba y el izquierdo abajo. Y el paso que hacemos es lo siguiente. 1, 2, 3, 4 y giro. Marco, recojo, vuelta y acabo. ¿Sí? Con los brazos y los pies. Sería paseillo. Pasada y me quedo de espalda. 1, 2, 3, 4 y giro. 6, 7, 8, ¿vale? En 8 tiempos. A ver, vamos a ver si vais bien. La tercera, vamos a por la tercera, perfecto. Venga, ¿os parece si lo hacemos con música la tercera para que nos dé tiempo a hacer la cuarta? Hacemos la tercera con música, ¿vale? A ver, ahí. Tercera con música. Paseillo. Una vuelta. Derecho. Uno. Dos. Tres. Vuelta. Izquierdo. Pasada. Paseillo. Pasamiento. Uno.
¿Qué tal vais? ¿Qué tal vais? ¿Os está saliendo por ahí? ¿Sí? Bueno, vamos a hacer la cuarta y luego lo que vamos a hacer es hacer las cuatro seguidas, ¿vale? No sé si queréis que repasemos algo antes. Yo creo que vamos bien, ¿no? ¿Queréis que repasemos algo? Yo creo que voy a explicar la cuarta, hacemos una vez las cuatro seguidas. Luego, si tenéis alguna duda y me da tiempo, la corregimos, ¿vale? La cuarta, muy fácil. Vamos a hacer un paseillo y una vuelta. Marcamos con la derecha y recogemos. Otra vuelta. Marcamos con la izquierda, recogemos y ya nos pasaríamos, ¿vale? Muy sencilla. Paseillo y una vuelta con la derecha. Marcamos, recogemos. Una vuelta con la izquierda. Marcamos y nos pasamos, ¿vale? Otra vez. Paseillo. Una vuelta. Marcamos, derecha. Una vuelta. Marcamos, izquierda. Y nos pasamos, ¿vale? Ahora, ¿qué vamos a hacer? La segunda parte, que es... Bueno, vamos a hacer la con brazo en la primera parte. Haríamos un paseillo, subimos el brazo, como siempre, damos la vuelta, subimos, marco con mi derecha y vuelvo a subir. Otra vuelta, subimos, marco con mi izquierda, vuelvo a subir y ya me pasaría, ¿vale? ¿Sí? Venga, otra vez. Paseillo, doy una vuelta con mi derecha, marco y subo, doy una vuelta con mi izquierda, marco, subo y nos pasamos con la izquierda, ¿vale? Ahora viene la segunda parte y hacemos un paseillo y un careo, uno, dos, y ahora hacemos dos pasos en la segunda, uno, dos y hacemos otro careo. Uno, dos, una vuelta y ya nos pasamos, ¿vale? Segunda parte de la cuarta es un paseillo y un careo. Uno, dos, hacemos dos pasos en la segunda. Uno con la derecha primero, luego con la izquierda. Otro careo. Uno, dos y me quedo de frente. Doy la vuelta y ya nos pasamos, ¿vale? La última parte, cuatro careos, paseillo, ¿vale? Y haríamos careo, uno, vuelvo, dos, vuelvo, tres, vuelvo, cuatro, vuelvo y vuelta y acabo, ¿vale? Los brazos en el careo siempre bajo primero el derecho y luego bajo el izquierdo. Entonces haríamos un paseillo y careo. Derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda y vuelta a cabo. ¿Vale? ¿Qué tal? ¿Qué tal por ahí? ¿Qué tal? Lo explica genial, ahí, muchas gracias. No sé si la cuarta por ahí bien, si tenéis alguna duda, ir diciéndome, ¿vale? Para yo poder ir un poco corrigiendo si tenéis alguna duda. Mirad, vamos a hacer, nos queda nada, nos quedan 7 minutos, entonces vamos a hacer las 4, ¿vale? Las 4 seguidas y bueno, y luego a ver si me da tiempo a contestar. La cuarta es mi favorita, sí, a mí me gusta también mucho la cuarta. Venga, vamos a hacer las 4 seguidas y si tenéis alguna duda y me da tiempo a resolverosla, perfecto. Y si no, me podéis escribir a mi Instagram, ¿vale? Lo vuelvo a repetir, @auromuoz, M-U-O-Z, todo seguido, auromuoz, ¿vale? Seguido, A-U-R-O-M-U-O-Z, auromuoz. Ahí me podéis escribir.
Que, perdonadme, que me ha entrado una llamada y cuando entra una llamada se corta, ¿vale? A ver, seguimos. Vamos a hacer las cuatro, ¿vale? Las cuatro sevillanas. Para despedirnos. ¿Qué tal? ¿Qué os ha parecido la clase? ¿Os ha gustado? ¿La habéis pasado bien? ¿Os ha servido para desconectar un poquito? Bueno, yo quería dar las gracias desde aquí al Hotel Meliá por, bueno, a la cadena por haberme invitado a estar aquí con vosotras hoy desde su perfil. Me lo he pasado muy, muy bien. Para mí la verdad que es un honor, es un gustazo y es un placer pues trabajar con, bueno, dar clases y bueno, y trabajar con personas tan, tan increíbles como son todas las que trabajan en el Meliá. Desde aquí os invito a, bueno, supongo que todos conoceréis todos los hoteles o algunos de los hoteles de los Meliá, son una maravilla y sobre todo pues cómo te tratan, cómo te hacen sentir. Yo que estoy todo el día viajando, suelo quedarme mucho en Meliá y la verdad que son un encanto. Me tratan genial, me hacen sentirme como en casa y bueno, desde aquí quería darles las gracias. Daros las gracias también a todas las que habéis estado conmigo en la clase de hoy, que me hace, bueno, me alegra mucho, me hace muy feliz saber que tengo a gente que le gusta dar clases conmigo, que se lo pasa bien, que disfruta y que sobre todo, pues,
bueno, les sirve, os sirve también un poco para desconectar, para pensar en otra cosa, para intentar olvidarnos un poco de esta situación que bueno, que aunque es la que es, pero podemos intentar que sea de otra manera, llevándolo con actitud, con positividad y bueno, y al final hacer cosas que bueno, que nos hagan olvidar un poco todo lo que está pasando y yo creo que una de ellas es bailar, porque al final pues bueno, nos concentramos en nosotras mismas, en disfrutar, en desahogarnos y hacemos como que el resto pues no esté en nuestra cabeza durante el tiempo que estemos bailando. Así que muchísimas gracias a todos, tanto a vosotras como al Hotel Meliá. Y nada, espero que volveros a ver pronto, deciros que todo lo que necesitéis podéis escribirme. No sé si, bueno, si me podéis escribir a Instagram y por ahí os doy mi teléfono, o si no también tenéis mi web, podéis meteros en mi web, que es auroramuñozalgarra.com, ¿vale? auroramuñozalgarra.com. Ahí también tenéis todo, me podéis, bueno, podéis ver todo lo que he hecho, en todas las cosas que he participado, y ahí tenéis un poco mi bibliografía para todas las que no me conocéis y queréis echar un vistacito, pues ahí lo podéis ver perfectamente, tanto en la web como en Instagram. Y nada, deciros que espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado, que vamos a dejarlo guardado 24 horas para todas las que no os habéis podido conectar, pues que lo podáis ver y podáis disfrutar de esta horita cuando podáis o cuando os apetezca. Y nada, pues agradeceros mucho que hayáis estado hoy aquí conmigo. Os mando un besito muy fuerte y que tengáis un buen fin de semana, que mañana ya es viernes. Y nada, ya estamos pasando poco a poco, está cambiando un poquito la situación. Y nada, seguro que entre todas pues vamos a conseguir salir de esta con más energía. Y bueno, un besazo muy fuerte a todas y muchas gracias.